Sesame Workshop, organización sin fines de lucro propietaria de los personajes de Plaza Sésamo, afirma que Beto y Enrique son amigos y no son pareja como había afirmado el guionista Mark Salzman. La organización estadounidense sin fines de lucro orientada a la creación de contenido educativo desmintió a través de su cuenta de Twitter la afirmación del guionista. Ellos fueron creados para enseñar a los niños en etapa preescolar que pueden ser mejores amigos con aquellos que pueden ser muy diferentes de ellos mismos. Se puede leer en una parte del tuit. Se creía haber despejado una de las grandes dudas de la cultura pop y de los niños de los años 60, 80 y hasta 90. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.